Este miércoles 2 de julio, en las instalaciones del Hotel Escuela del Estado Mérida, se realizó la clausura de la primera jornada de investigaciones turísticas que inició el pasado lunes. Dicha jornada fue acompañada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Ministerio para la Ciencia, Tecnología e Innovación, con la intención de generar proyectos para su financiamiento. El primer encuentro de levantamiento de necesidades de investigación en el sector turismo que se está realizando por primera vez en conjunto con el Ministerio del Turismo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un poco basados en la necesidad ya vista que turismo, aun cuando es una actividad socioproductiva de la más importante en el país, es uno de los 11 motores en el sector investigación, que es lo que va a permitir además el perfeccionamiento y el crecimiento del sector. Hemos tenido, digamos, deficiencia o poca investigación en el área turística. Ante esa realidad, establecen unas metodologías de trabajo que iniciaron en Mérida, iniciaron el lunes 30 de junio con la región andina, la región de los Llanos y la región de Occidente. Esas 10 mesas de trabajo surgieron 95 propuestas de línea de investigación, o sea que realmente supera las expectativas que nosotros como universitarios o como Ministerio de Turismo esperábamos que iba a surgir de las mesas. Se habla más de investigar el perfil del turista en el caso internacional que llega a Venezuela, revisar los intereses. Se habla de investigar también tecnologías populares o tecnologías alternativas que puedan ser asociadas al trabajo turístico. La investigación debe convertirse en una poderosa herramienta diagnóstica para impulsar una nueva concepción turística, adaptada a la realidad de nuestro país. Siendo un país en revolución, debemos apostar por proponer nuevas formas de concebir el turismo, donde la recreación y el disfrute sirvan para la liberación y no se encuentren al servicio del interés mercantilista tradicional. Mira, una de las características de la actividad turística es que es constante, no es una actividad perenne, se va reinventando, porque ¿qué pasa? La actividad turística depende del ocio y de la recreación del ser humano, y para eso es que tenemos que investigar qué quiere nuestro turista, porque la actividad turística es necesariamente humana. O sea, no es una actividad económica, pero basada en el ocio y la recreación del ser humano como tal. Y es uno de nuestros derechos en la Constitución Nacional.